Avui fem l'assemblea primera de posada en marxa d'aquesta campanya de rescatem els salaris. Nosaltres creiem que en aquests moments un dels elements claus per no enfonsar l'economia espanyola, per no enfonsar l'economia europea, és justament treballar en relació als salaris. Sabeu que fa uns dies doncs, que hem presentat la campanya i la volem estendre a tota l'organització. Això vol dir que per nosaltres l'element clau en aquests moments per estirar del consum intern i per tant doncs, per poder generar ocupació són els salaris. Sabemos que se está hablando con reiteración de recuperación económica. Ahora ya esas afirmaciones en relación con la recuperación económica está fuertemente contrarrestada con el hecho de que ya se está hablando de una tercera recesión. Y eso es algo que ya llevamos advirtiendo las organizaciones sindicales y en concreto la Unión General de Trabajadores. De forma tal que para de verdad avanzar en la recuperación de la economía y contrarrestar la amenaza de la tercera recesión, hay que apostar por inversiones y por salarios, por la elevación del poder adquisitivo de los salarios. Yo en ese sentido tengo que manifestar que me parece que aquellos que manifiestan que por sí mismos, por el hecho de que en este momento estamos en inflación negativa, que por esas circunstancias están mejorando el poder adquisitivo de los salarios, me parece que no están en una posición acertada. Tan malo es que haya una inflación alta como que haya una inflación negativa, porque lo que viene a manifestar es que la economía está bajo mínimo, que las familias trabajadoras, que son la inmensa mayoría de las familias de nuestro país, no tienen capacidad de compra, tienen enormes dificultades para llegar a final de mes. Apostar por los salarios, apostar por la subida de los salarios, supone trabajar en la dirección de sacar del discurso vacío de los gobernantes la palabra recuperación y asentar la recuperación como un objetivo que tenga impacto en el empleo y en la mejora de las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país y asentar por lo tanto así la recuperación. Por eso me parece que es una campaña, la de los compañeros de la UGT de Cataluña, muy importante, la de rescatar los salarios. Esa es la mejor manera, la manera más directa de efectivamente asentar i fer efectiva la recuperació de la economia. Per tot això, per agafar el pols de l'organització, per tal de situar les nostres reivindicacions de cara a l'any 2015, finals del 2014, doncs fem aquesta campanya que vostès saben que té un objectiu clar: crear les condicions perquè la propera majoria al Congrés dels Diputats derogui la reforma laboral, derogui les reformes laborals, i alhora per fer una altra cosa que fa uns anys a casa nostra semblava impossible que passés, però que és que hem d'igualar el salari mínim a la directiva europea, és dir, aconseguir que el salari mínim estigui pel damunt dels 1.000 euros. Per què creiem que era impossible? Perquè a Catalunya fa 4 anys el salari mínim només s'aplicava a la vora del 2% de la població. Avui estem al 12%. I en aquest sentit, de la mateixa manera doncs, que Alemanya, que demana moderació salarial, doncs, ha instal·lat un salari mínim pel damunt dels 1.300 euros, o que Irlanda té un salari de més de, mínim de més de 1.400 euros, o que França està pel damunt dels 1.300 euros, jo crec que arriba l'hora també que a casa nostra donem un salt qualitatiu molt important, just, simplement complint una de les directives de la Unió Europea, que és la directiva doncs, que equipara el salari mínim a la mitjana del sou a casa nostra, que seria un salari de la vora de 1.034 euros. Doncs en aquest sentit, és amb el sentit que fem l'assemblea i que continuem fent actes amb els propers temps.